Hola Speedcubers, el día de hoy vamos a hacer la revisión del tan esperado cubo GAN 356X. Cabe resaltar que hay dos versiones. En esta oportunidad vamos a revisar la versión IPG versión 5. Y vienen en estas dos presentaciones. Vamos a empezar con la revisión ya. Bueno, vamos a empezar con la revisión del GAN 356X. Es la versión estándar IPG V5. Viene con su bolsa, abrimos rápidamente. Viene con una tarjeta de originalidad, una tarjeta nueva, las otras eran plumas, esta es azul. De ahí también tenemos el cubo en sí. Bueno, esta vez sacamos uno en fondo negro, ahí en fondo stickerless también, con el tupper que ya nos tiene acostumbrados en versiones anteriores. Y también esta bolsita, ¿no? Es un panfleto, un folleto nuevo. Tiene, bueno, ¿qué explica acá? Acá podemos ver que explica sobre los nuevos tipos de GES, GES versión 3 y las GES más. Las GES más son, bueno, es una tecnología nueva que están utilizando junto con los Core, que tienen una especie de fierrito adicional. Bueno, acá explica sobre la otra versión que va a salir más adelante, que es la versión Numerical. Acá tienes tres tipos de ajustes, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la revisión del próximo GAN X. Acá tenemos este es el manual que siempre trae, que es un manual completo de Friedrich y método básico. Bueno, ya no vamos a revisar esto porque queremos ir a lo esencial. El cubo, los tipos, las GES versión 3. Ahora vamos a enfocarlos acá, creo que ya lo vimos también en el 354. Viene con una especie de ajuste, el mismo ajuste pero de tres niveles y los tres tipos de colores. Sí, se ve bien ahí, ¿no? Y también tenemos acá los imanes. Básicamente por esto es que tanta gente está esperando el GAN X, ¿no? Porque puedes cambiar los imanes rápidamente y bueno, tienen distintas resistencias cada color, ¿no? Vamos a abrir rápidamente el cubo. A ver, primeras impresiones. Uy, está genial. Creo que lo siento. Bueno, la sensación que tengo ahorita es que es un poco mejor que el GAN 354. No sé por qué. No sé si será por los imanes. Bueno, el GAN 354 trae los imanes amarillos. Este trae los imanes transparentes, blancos. Ya, bueno, más o menos. A ver, ¿qué otra cosa? La sensación en los roces son bien, bien chéveres. A ver, corte de esquinas a 45 grados, un poco más de 45 grados le da. Corte inverso, más que suficiente, creo que para alguien experto en el cubo, este cubo le ve genial. Y no por nada es un cubo que de los más costosos y de gama premium, ¿eh? Vamos a ver las piezas internas. Ya, bueno, ya salió. Ahí estamos viendo, todavía mantiene el diseño de panal de abeja, todavía lo tienen en uno de los lados de las aristas y tienen una especie de huecos. De ahí también sí se enfoca. Y al costado ya no tiene, ¿no? O sea, es plano. Creo que hicieron así, no sé. A ver, acá las esquinas también tienen el diseño de panal de abeja. Y bueno, el core que ya vimos en la versión de 354, ¿no? De todas maneras voy a tratar de mostrarlos ahí. Tiene el core que tenía un corte distinto por dentro. Y de todas maneras, cabe resaltar que esta versión del GAN 356X es la que tiene el sistema de resortes IPG versión 5. Ahora vamos a ver estos imanes cómo se cambian. Uy, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. A ver. Sacamos. Ah, ya, salió un amarillito. A ver, vamos a ver. Sacamos un verde. Y uno de este otro. Ahí. Vienen. Los imanes vienen en versión amarillo, verde y uno transparente. A diferencia de los transparentes con los que viene el cubo.
ese transparente no tiene, ¿no? No tiene imanes, es de repente para las personas que no les gusta el magnetismo o quieren sentir el cubo en su estado natural. Ahora vamos a cambiarlo, vamos a ver cómo se cambia esto. Según el video promocional de Gang, todos estos imanes se pueden cambiar en menos de 30 segundos. Creo que he puesto al lado. Se puede apreciar, ¿no? Acá está el transparente y acá está el verde. Y se supone que tiene un nivel de imán distinto. Se pueden hacer mezclas, me imagino, ¿no? Para una cara o una parte. De repente la parte del medio se pone unos tipos de color. Vamos a tratar de cambiar este. Ah, mira, hay algo interesante acá, es de que si es que quiero cambiar con el polo opuesto, como que hace cierta resistencia, ¿no? Y hay una parte que sí te permite. No sé, estoy mal, vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que se cambia. Vamos a ver el folleto, vamos a revisar nuevamente acá. Acá indica que tenemos los imanes transparentes, con los que viene son los más fuertes. El amarillo es el medio, se logra leer ahí. Y el verde es el weak, el débil. Y bueno, también hay uno transparente con los que vienen en el estuche, que son nulos. Y bueno, vamos a probar el cubo. Voy a regresar primero al estado natural que tenía, bueno, que era con los imanes transparentes. Ya, bueno, vamos a montar el cubo. Y bueno, vamos a hacer una resolución antes de hacer un average de 5 intentos. Vamos a hacer una resolución y comentando qué tipo de sensaciones se me vienen a la mente. Cabe resaltar que es un cubo que ha sido esperado por mucho tiempo y... Oye, su sistema antipop es bastante duro. A ver, vamos a hacer una resolución breve acá, mezclándolo así rápidamente. A ver qué tal. Una, dos, tres. Sí, bueno, me gusta más, creo que inclusive más que el 354M. No sé por qué, de repente debe ser por el tamaño, que ya me he acostumbrado al tamaño estándar, o por los imanes, que son estos imanes fuertes. Tengo sensaciones nuevas y bueno, de repente este sea mi cubo main, no estoy seguro. Bueno, vamos a pasar a revisar algo que no hemos visto, que es las Gs de este cubo, que son las, sigue siendo la Gs versión 3. Me imagino que esta versión de acá es la que dicen que es el IPG versión 5. A ver, vamos a revisar, no sé si se puede ver ahí. A diferencia de las GES2, acá no tiene las letras plateadas. Me parece que también los resortes están más anchos, más abiertos. Y en esta versión todavía tiene la versión enroscable, ¿no? O sea, no. Hay una versión nueva que es la Numerical. Y esta de acá es la más simple. Bueno, ya vamos al grano, vamos a hacer un average de 5 intentos. A ver cómo. Bueno, vamos a empezar con el average de 5 intentos. La versión que tenemos acá en la mano es el GAN 356X, fondo negro. Y le hemos dejado las cápsulas amarillas, que son las del nivel intermedio, si no me equivoco, de fuerza. Vamos a ver qué tal nos va. Empezamos con las mezclas. We'll be right back.
Voy a mencionarles que yo ya revisé un GAN 356X en fondo negro y ahora vamos a abrir uno en full color. Son las dos opciones con las que vienen. Y de paso hacemos una pequeña comparación también. A ver. Me gusta bastante. Me parece que por los imanes tiene cierto peso. A ver, ¿qué viene? Vienen lo que ya les comentaba. Las cápsulas transparentes, que vienen con los imanes fuertes, los más fuertes que de todos los tipos de imanes que traen. Bueno, lo tenemos libre de imanes. Era justo lo que yo quería hacer con el GAN 354M. O sea, quitarle los imanes o ver si salió una versión así, ¿no? Todavía no hemos probado la versión 356R. Después de este video sigue esa. Vamos a ver qué tal es eso. Me imagino que esos no vienen con imanes, ¿no? A ver, vamos a hacer una resolución de esto. Me gusta sin imanes. Bueno, en lo particular me parece interesante, ¿no? Que el cubo presente los roces sin resistencia alguna. Porque en realidad para mí no me sirve mucho la estabilidad, pero para muchos cuberos y cuando estás en buen nivel sí sirve bastante, ¿no? Como digo, este es un cubo de gama premium, así que básicamente es para gente que arma muy 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 rápido. Pero si es que aún eres, bueno, demoras 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos y quieres tener lo mejor de lo mejor, bueno, puedes optar por este cubo, ¿no? Vamos a hacer una resolución. A ver, 1, 2, 3. No hay nada. Bastante bien. Si yo tuviera que elegir este cubo, me quedaría sin mi mano. Pero mucha gente que le encantan los cubos magnéticos, como bueno, desde hace un año que han salido, aproximadamente 2 años, ¿no? Moyu, GAN, Kiji, con el Valpower y todos esos cubos, son una nueva ola y la gente le gusta los imanes, ¿no? Y cada uno con sus gustos. Bueno, vamos a hacer ahora un average de 5 intentos. No sé, ¿ustedes con qué quieren que haga el average de 5 intentos? ¿Con el negro o stickerless? ¿Qué dicen? Bueno, ya, gracias, con el negro. Ya, y rápidamente vamos a hacer un average de 5 intentos. Ahora vamos a hacer un... Ahora vamos a hacer un average de 5 intentos con la versión stickerless. Y acá he sacado los imanes. He quitado, les he puesto las cápsulas vacías. Vamos a ver qué tal nos va.
Ya, bueno, el promedio con este cubo me salió en 13.52. Bueno, en ambos cubos me salió un promedio 13. A ver, algunas observaciones para dar. Acá le hemos, bueno, en la versión stickerless hemos dejado el cubo sin imanes. Y bueno, sí, en cierta forma se siente el cubo bien veloz, demasiado veloz, pero creo que pierde esa habilidad, ¿no? En un principio tenía una opinión de que mejor lo dejaba sin imanes, pero creo que los imanes en cierta forma hacen su función. O sea, le dan estabilidad al cubo y sí, creo que me gusta más. A primera impresión, cuando probé el cubo negro, me gustó los imanes con los que vino. O sea, los de la cápsula transparente, que son bastante fuertes. Y sí, bueno, es un cubo genial. Si tuviera que elegir de hasta, bueno, el mejor cubo del 2018 sería este, ¿no? Y no por algo es un cubo que está a un precio, bueno, considerablemente elevado, pero vale mucho la pena. Eso sería todo, muchas gracias. Vamos a dejar los links de compra abajo en la descripción. Otra cosa más que me olvidaba, si quieren que se les envíe saludos, pueden escribir en los comentarios. Y si también tienen alguna sugerencia de algún próximo video, también pueden hacerlo ahí. Eso sería todo, chao.